Adrián nació en La Habana y no es una casualidad. Difícil transita entre violencia surreal y otras subversiones. Parece un arco que se tensa. Se cuida de ser contestatario, pero cuando te has ido una vez, ya te has ido para siempre. Se desancla, al menos lo intenta, de las utopías y de esos grandes ideales que arrastramos desde los primeros espejismos de modernidad. Estas piezas son tal vez su contraste, rara alquimia donde emergen feroces anatomías zoomórficas, formas increíbles que a ratos parecen diseños psicodélicos, texturas congeladas en el borde del miedo, señalando el límite que separa lo sagrado y lo profano. Tal vez, como decía Eliseo Diego, porque el soplo del pánico purifica. Esta muestra juega a ser un laberinto de analogías. Las hojas secas bajo tus pies, hojas que caen del árbol, vigas de madera labrada que sostienen la obra, una obra que asume el deterioro como una metáfora dentro del juego, el comienzo o el fin de la política, de la historia, de la sexualidad, el lenguaje, las bajas pasiones, el hombre en definitiva presente eterno. Asumir con toda naturalidad el mestizaje no solo de cultura o forma de vida, sino también del tiempo. El antes o el después convergen como una unidad en lo contemporáneo. Oh,
La salida de Cuba fue bastante jodida, bastante traumática, ¿no? Hacía tiempo que venía recibiendo invitaciones de instituciones internacionales para hacer exposiciones, inclusive con todos los gastos pagos, y es difícil salir de Cuba. Bueno, son problemas que ya son más que hablados, más que conocidos. Yo pienso que ni música ni pintura, ninguna y todas a la vez, o sea, yo pienso que todas son herramientas de trabajo que utilizo para llegar a la idea, para servirme de ellas como herramientas, como utensilios, para llegar justamente a lo que quiero. Haces esto aunque no quieras, es como respirar o como inclusive, o sea, ni aunque te propongas no hacerlo, es casi una cosa involuntaria, ¿no? Por eso te digo que no me esclavizo a ningún tipo de concepción o a ningún tipo de estigma histórico determinado. Es difícil hablar de éxodo o de disidencia. Hay una máxima de los años 60 que decía, paren el mundo que me bajo. Es como a estas alturas ponernos a hablar de izquierda o de derecha. Es como la frase aquella que decía Borges, la izquierda no es más que una derecha que no ha subido al poder. En lo que hago hay un especial interés en eliminar las fronteras interdisciplinarias, derogar un poco el mito que establece un poco la modernidad, de la diferenciación tan marcada interdisciplinaria. O sea, nunca un científico estuvo en un marco tan científico como se cree, ni un artista estuvo en un marco tan delirante y mucho menos trabajó solo por dinero. Esa es una frase
de alguien de acá, de la vanguardia, que me parece muy interesante, ¿no? Y las disciplinas artísticas, tanto, no sé, la pintura, la música, la teoría del arte, no sé, el cine, el arte virtual en este momento, o sea, todo lo que significa el lenguaje interactivo, en este momento cada vez más atiende a eliminar o a fundir, a de alguna manera a transgredir unas y otras fronteras en función de encontrar un lugar común donde descansen todas las fuerzas vivas de la creatividad y de alguna manera de la comunicación, ¿no? Indagando sobre un poco el mercado aquí en Europa, específicamente en España, por ejemplo, hay una reflexión que es muy interesante referente a los cantautores, o sea, de alguna manera los músicos que se enmarcan muy en la etapa de los años 60, y no sé, ahora que hay como especie de una nostalgia por todo el Flower Powers, o sea, el mayo del 68, todo ese periodo, pero desde otra óptica. Por ejemplo, en España, en este momento hay músicos que están haciendo canciones, por ejemplo, a guitarra sola. Y si, por ejemplo, si esa misma canción la haces en español, no sé, se interpreta como que eres un cantautor, algo obsoleto, algo que no vende, algo que en definitiva no funciona porque es viejo, esto no. Sin embargo, ese mismo tema, con la misma canción, la misma armonía, cantado en inglés, es unplugged, no sé, es de pronto Eric Clapton, es vanguardia, ¿no? Y por cómo se ha tejido el entramado de mercado y de alguna manera la serie de gustos impuestos que hay precisamente por ese entramado, o sea, hay como especie de una lectura adulterada, una lectura realmente no muy feliz para este tipo de fenómeno, que me parece que puede ser muy, muy interesante, precisamente porque yo pienso que los ciclos en la historia se van repitiendo, o sea, las generaciones van reiterándose sobre sus valores, creo que más rupturistas, más de vanguardia. Yo pienso que esa generación de Flower Powers de mayo del 68 marcó un hito en la historia liberadora de la humanidad, ¿no? Mira, cuando me siento a concebir un concierto, tanto como una exposición, tanto como una conferencia, o como lo que me interese, o acerca de lo que me interese dialogar, me lo planteo como un todo único. Y cada elemento no funciona como una unidad independiente. Desde que entras al recinto, el aire que respiras, las paredes que sostendrán, las piezas, el piso, el techo, absolutamente todo está contextualizado dentro de un concepto de obra total, de obra única, ¿no? En este momento, por ejemplo, estoy trabajando con cuatro importantes músicos que adoro, o sea, tienen formaciones completamente diferentes. Por ejemplo, Luis Carmona viene de música clásica, él, bueno, trabaja en el Instituto del Teatro de Barcelona. Jorge Rodríguez es bajista, es uruguayo, o sea, estuvo metido en todo el de alguna manera, toda la movida del rock nacional argentino. Jordi Casanova es baterista, es del taller de músicos de acá, de Barcelona también. Y Jean Paul es el otro guitarrista que me acompaña, es un guitarrista excelente y es francés. Y bueno, tocó con La Gran Aventura, que fueron hace un año teloneros de Sau. O sea, ahora tiene un grupo también que se llama Juegos Amargos. Y bueno, trabaja indistintamente conmigo también, ¿no? O sea, formamos desde el punto de vista de los conciertos performance, formamos una formación fundamentalmente heterogénea, donde, no sé, hay un vasco, un catalán, un uruguayo y un francés que toca además mi música, que es música cubana, pero a la vez no lo es.
tocas mi cuerpo para desnudarlo. Yo no te dejo, no, no quiero. Acerca tu mano tratando de acariciarme. Cruje mis pausas, quiere morderme. Mi piel se eriza si tu aliento está muy cerca. No puedo escapar, parece brutal. Ciencia ficción. Congelado, vino de otro mundo. Modelo perfecto para vivir en la tierra. Transitorio, moderno y solitario. Como este planeta. Guarda silencio a los de arriba que te ordenan el pasado y el futuro. Dime, dime tú, ¿lo has visto alguna vez? Dime si tú, ¿lo has visto alguna vez? ¿Qué puede hacer el hombre en el lugar? Sin razonar por qué su televisión sigue en blanco y negro. Es un sujeto legal, nadie le vio llegar. Sus espejuelos de Uswey son su refugio. No está vivo, pero no está muerto. Dime si tú lo has visto alguna vez con un aguijón. Que le amaron se vuelven epidemia, que al morir entregan su cuerpo nada más.